como respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la Oh!
miren este caballero de la camisa blanca como tiene una pistola no, parece una ametralladora en la mano derecha. Bien, el hecho es que tiene un arma automática en su mano derecha y se está acercando, y fíjense que hay otro que va por el piso arrastrándose. Préstenle atención también al de la chaqueta marrón, miren cómo va disparando y descargó la pistola completa, los que están en el suelo, disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica para no ser percibidos. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes que en una forma pacífica con la franela del MBR, fíjense ustedes, ahorita presten atención, miren esta cámara lenta, miren la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola, la franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Fíjense ustedes, y no hicieron distinción entre los que venían manifestando y los que venían saliendo de su trabajo. Personas inocentes. Fíjense, han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás de paredes y atrincherándose en las rejas de lo que es el puente de la Avenida Urdaneta para no ser percibidos. Fíjense ustedes. Estos son miembros de los círculos bolivarianos armados con pistolas automáticas. Observen ustedes. Fíjense ustedes. Y vacían los cargadores, vuelven a recargar sus pistolas automáticas y vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Ahora observen ustedes cómo empiezan a verse las bajas en estas imágenes que captó nuestro compañero Luis Alfonso Fernández, nuestro apostado en una de las terrazas próximas a Miraflores, desde donde tuvo que ser desalojado momentos después. Presten ustedes atención, vean ustedes cómo ya están las víctimas de los disparos, las víctimas indefensas de estos manifestantes. Vamos a informarle ya a la guardia para que nos pudra esa parte de allá. Véngase muy bien usted. Ahí están ustedes observando cómo llegan los heridos de bala a Miraflores, que parece que lo tenían previsto.